Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda, como siempre, para que demos pasos muy importantes en nuestra vida de fe. Hoy, queridos amigos, estamos con la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos con el capítulo 1, versículos 15 al 17, hijo querido. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, qué hermoso entonces lo que nosotros estamos leyendo, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros podemos entender, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Aveñande yara, oñe eñande, oje cuabuñande, ayeba peñe engue, obeyañande mombaretejina, yei cuajangua, peñe engueru vive, lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Lo primero que nos dice a través de esta carta que le escribe a Timoteo es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Quiere decir que la muerte y la resurrección de Cristo es en beneficio de cada uno de nosotros, de nuestra sociedad, de la humanidad. Obeala ñandé entonces, yaicuábana. Jesús que se entrega, que se encarna, entra en nuestra historia para que nosotros también podamos vivir esta salvación. Y Pablo incluso se pone, ¿verdad?, en primer lugar. Y yo soy, dice, el peor de estos pecadores. Es decir, Pablo, después de una larga persecución a los cristianos, cuando es tocado, cuando el Señor se le adelanta, entonces Pablo reconoce y dice, ñande yara, ko anga sea yesha qua, ko anga yesha moñe bunuta pete kobe pues hua lleva, porque hay kuahama, ma bande jamba ella bandere. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia. Se dan cuenta, queridos hermanos, Dios que está siempre paciente con nosotros. Porque esta mañana de ustedes ves a ti con una ñaña ni maya y na lleva. Mumburiente, muchas veces ña hindú, a lleva, pero a ti con una ñaña Moisés, a peñandere, cobeba, lleva. Ya es inducente, y pone te y copea. ¿Se acuerdan que Herodes también dice que le escuchaba con gusto, le escuchaba con gusto a Juan el Bautista, que predicaba con dureza, le escuchaba con gusto lo que decía, pero pues ven de ahí, de por ahí conversión. Ya es indunte, y gusto y tépico, ya pone ahí te y con las eías, lleva, ten a la oyerureja, y se acuerda, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna, y este es nuestro objetivo. Moto bañan de ella guatañaína, amba eva peñan de yara yeroreñan de, ya le cojan guave peteín teco bebahu, allá huere cojan guave peteín tetapuahu. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.